Tengo que decirle que nosotros lo que formularemos será una denuncia al fiscal general para solicitarle que abra unas diligencias de investigación. Poniendo en conocimiento hechos que conocemos a través de informes que se han realizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y también hechos constatados y demostrados en distintas sentencias, porque ya hay sentencias que se han dictado a través de determinadas acciones judiciales individuales de personas afectadas. También es verdad que en algunos tribunales superiores de justicia se han presentado alguna denuncia a estas fiscalías para que actúen. Nosotros entendemos que quien puede establecer una investigación de ámbito general es la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, lo que hacemos, como en cualquier denuncia, es poner en conocimiento del fiscal unos determinados hechos que estimamos, en algunos casos, pueden constituir, desde luego, una situación de engaño estructural, y le pedimos a la Fiscalía que actúe. Por lo tanto, es una denuncia, como todas las como se hacen las denuncias, poniendo en conocimiento unos hechos y dejando que sea la propia investigación la que finalmente pueda concretar qué tipo de delitos se pueden estar presentes en esa investigación a la que instamos al fiscal.